lehendakaria, sailburua, ongi etorri eta eskerrik asko lan hori gaur gurekin bat egiteagatik. Gaur euskalduna egotea, ongizate emozionalarekin eta bizikidetzarekin bat egitea dela. Bizikasi 2017-2018 ikasurtean hasi zuen ibilbidea eta helburu argiarekin hasi zuen ibilbide hori. Ikastetxeak bizikidetzarako inguru seguruak eta abegitsuak izatea. Begiak itxi, eta zuretzat eskola zer esan nahi duen pentsat. Niretzat nire eskola dira, Beñat, Lucía, Sakir, Anderen Oleire, Maisu Luis eta Lourdes. Dena konpontzen duen emakumea. Zuretzat eskola zure mundua da. Zu eta zu tarrakazten zareten tokia. Bai, desberdintasunetatik munduak eskaintzen digun aberastasuna erakusten digun tokia. Baina ekosistema bizia ere bada. Sentimenduak, emozioak, eta bizipenak elkarrekin bizi diren kokalekua. Eskolan ikasten dut, eta eskolak nire gandik ikasten du. Lotuak gaude, lotura gara, elkarri lotzen zaizkion aria gara. Batzuk indartsuagoak, beste batzuk gutxiago, baina beti elkartuak, ari sendo eta indartsu hori osatuz. Jauzi egiteko, gozatzeko, kantatzeko eta barre egiteko, soka zarete. Soka gara. Eskolatik txango batera ateratzerakoan, heltzen garen soka ezagutzen duzu, hori ze gara, taldea gara. Abesten gara, ulertzen diogu elkarri, elkarri eusten dioguna gara. Lanak munduari erakusteko erabiltzen dugunaria gara. Hemen gaude ikusten gaituzue. Baina pertsonen arteko errespetuari eusten dion soka ere izan nahi duzuen. Entzun eta ulertzen duen soka. Eskerrak ere,
Batez ere Boris Zirulnik jaunari, bere parte hartzeagatik. Merci beaucoup, soyez bienvenus. Lan jardunaldi honek ohikoa ez den hezkuntzaren ikuspegi bat eskaintzen digu. Normalean, ikaslei eskaintzen diegun prestakuntzari erreparatzen diegu. Hau da, ikasketetan behar bezala egiten ote duten aurrera, maila gainditzen jarraitzeko tresna egokiak eskaintzen ote dizkiegun, edo ezaritako helburuak lortzen ote dituzten. Baina hezkuntza sistema asko zaragoa eta joan behar du. Berez, balioak dituzten pertsonak prestatzeko alegina da hezkuntza sistemaren eguneroko zeregina. Hau da, bizikidezarik ekarpena ekiten dioten pertsonak, lankileekin empatia dutenak, laguntza behar dutenei laguntzeko prest daudenak, baita ere laguntza eskatzen dakitenak ala behar dutenean. Neska mutil denek, bere ingurukoen laguntza behar dute. Kasu honetan, ikaskideen, maisuaren eta andereinoaren laguntza, baina baita beste pertsona askorena ere. Son muchas las personas que, sin tratar directamente con las o los alumnos, trabajan por su bienestar en el día a día. Este es el sentido de la comunidad educativa que conformamos. Una comunidad que reivindica educar en y para la convivencia. Educar en convivencia, creando una atmósfera positiva, entornos seguros o ambientes acogedores. Educar para la convivencia, elaborando un currículum socioemocional, trabajando la pedagogía del cuidado y del buen trato, la resiliencia o la empatía. Esta doble orientación demanda una formación específica dirigida al profesorado y también orientada al conjunto de la comunidad educativa. El programa Bizikasi ha crecido estos 5 años. El objetivo compartido es contribuir a construir una convivencia positiva en las escuelas. También ayudar a intervenir cuando la situación así lo requiere. Bizikasi ha ofrecido formación especializada, ha permitido compartir experiencias, ha elaborado y aportado herramientas para los centros escolares. Nuestro objetivo es convertir al alumnado en protagonista. Así, es importante que el propio alumnado cumpla una labor reguladora y transformadora de comportamientos contrarios a la convivencia. De esta forma, debe y puede ser protagonista en la restauración de los puentes rotos. Hace unos días hemos conocido los datos de acoso escolar correspondientes al curso pasado. Esta evaluación nos permite poner en valor la labor que todos los días realizan el profesorado, los equipos directivos, el servicio de inspección o los berenjenes. Nos permite constatar que crece la sensibilidad ante esta realidad y que cada vez son más los casos conocidos, gestionados y analizados. Hoy nuestro mensaje es claro. Todas y todos a una con el bienestar y la convivencia. Detrás de cada caso hay una persona que sufre y otra persona que necesita que le ayudemos para que cambie su actitud. Por lo tanto, ante la más mínima sospecha, debemos actuar, responder, tratar y ofrecer una salida. Este es el objetivo de este encuentro. Reconocer la trayectoria desarrollada, contribuir a seguir formando a los equipos de trabajo, sensibilizar a la sociedad y reafirmar el compromiso de todas y todos, instituciones públicas y comunidad educativa. El espíritu de compromiso, trabajo en común y mejora continua que representa este proyecto
Es una referencia para el pacto educativo que estamos tejiendo con el objetivo de seguir mejorando. La educación, mejorando la educación en Euskadi y responder mejor a los nuevos retos de futuro. La educación en Euskadi es un reto de país que también requiere la aportación y el compromiso de todas y de todos. Hezkuntza hitzarmena ehuntzen ari gara xede honekin. Denon ekarpenak jasotzea eskaintzen dugun zerbitzua hobetzen jarraitzeko eta etorkizuneko erronkei erantzun geroz eta hobea emateko. Hezkuntza herri erronka bat da. Hezkuntza komunitate osoaren konpromisoa eta ekarpena ere behar dituena. Jardunaldi honetan, partekatzen dugun helburua lortzeko, ondo prestatutako lantaldeak eta erabateko konpromisoa behar ditugu. Garrantzitsua da gizartea gure eskoletan egunero egiten den lan guztia jabetzea. Garrantzitsua da denon ekarpena jasotzea ongizate emozionala eta bizikidetzarekin denok bat egiteko. Jardunaldi honen bidez egin duzuen, egiten ari garen, eta egiten ari zareten, eta egingo duzuen lan isil eta aberasgarria hobetzen jarraituko duzuen. Gizartearen eta hezkuntza komunitatearen izenean, eskerrik asko.